Finally, it's not raining in Pereira. So we're gonna go and explore this little local area. I'm hungry, we're gonna try some food out over here and see the vibes of Pereira. Check it out, the new Madrid jersey. Looking a bit different. You get some apples over here. Check it out, guys, this is the Plaza Bolívar. Wait for this dude to go. It's like the rendezvous point over here in Pereira. Let's see what we find. Este es tu arte acá, hermano. Usted escoge una foto en internet y después la dibuja así. Esto, aquí estoy copiando solamente las siluetas de los bebés, que los quieren brincando, jugando. Pero el resto del cuadro es solamente compuesto por mí. ¿Y cuánto te tarda para hacer uno de estos? Me demoro de unos 20 minutos a 30, o tal vez 20. Sí. Buenos días, ¿cómo estamos acá? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Qué tienes aquí? ¿Empanaditas colombianas? Empanaditas colombianas con carne y papa. Ok, dame una de papa, por favor. ¿Y esto qué es aquí al lado? Papa rellena. ¿Papa rellena? Sí, con carne y huevo. Carne y huevo, ok. ¿Qué le doy? ¿Una empanada o una papa? Una empanada de... Sí, la empanada, por favor. ¿De qué es esta? De carne. ¿De carne? De carne. Ok, muchas gracias. Let's try out the Colombian empanada over here in Pereira. ¿Estás en toda Colombia o en Pereira que las hacen así? En Pereira. ¿En Pereira? Sí. Ah, bueno. Porque en Colombia ya le echan otras cosas diferentes. Ah, bueno. Vamos a probar la empanada de Pereira. Está muy bueno, amigo, muy bueno. There's meat and potatoes there. And some greens in there. It's nice and tasty, I like it. Now approve. Amiga, ¿y tú dirías que por aquí es peligroso? ¿Más o menos o no? Ah, la verdad, sí, lo roban a uno en pleno día. ¿Sí? ¿So ahorita alguien me podía jalar la cámara o algo así? No, tampoco. No, tampoco así. Pero sí es cosquilleo, sí. Yo soy muy grande, muy intimidante. Pero no, ya hay mujeres que no lo pueden decir, habla mi amorcito, y ya cuando menos piense, ya. ¿Ah, sí? Ya no falta. Ay, no. ¿Sí ya tienes acá? No, pues si quieres, no vea. ¿Y qué es esto? Ah, ¿te firmaron? Entonces, ¿este es que como el TikTok colombiano? Soy un influencer. Y te firmaron ahí. Nada, yo te voy a ir también. Me he mandado. Mira, ¿cuánto es la empanada? 1400. 1400. That is like 25 cents USD for the empanada. Y me das una papa también, por favor. OnlyFans, usted va para OnlyFans. Estoy va para OnlyFans, ajá. No, pero para OnlyFans necesito otro contenido. All right, let's try out the potato, guys. Look at that. Oh, Lord. It's potato, guys. Colombia is like the home of potato. They have over 60 different potatoes that are originally from here. And they do a lot of good things with them. You have potatoes in there, you have meat. You look like you have some veggies there cut up, mixed up into it. And overall, just a very nice feeling in the mouth. I'm gonna go for another bite. There's also an egg. Good stuff, I like it. ¿Esto qué es, el picantico? Perfecto, a mí me encanta. Del 1 al 10, ¿qué le das a este picante? Un 5. Un 5. Right, let's try it out. You understand? Perdón? Understand. Esto va para YouTube. Oh my God. Oh my God, yeah. You speak English? No. Mama, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mimo. ¿Find el Mimo? Sí, él es el Mimo. Ah, el Mimo. Del parque. Del parque. Pero ¿qué es un Mimo? Dele la foto, vea, muéstrale ahí, que él no sabe qué es un Mimo. So he does something. No sé qué es, amigo. ¿Qué es un mimo? El que arremea a la gente, el que te pinta la cara. Ah, ok. A mime. Ah, ok. Primera vez que escucho esa palabra en español. No, es mimo. Él es el mimo.
Ah, pero no te reconozco. ¿Y la máscara? Él es el que maneja el parque acá, pero las payasadas. Las payasadas. Ah, entonces era uno de los míos. Yo soy un payaso también. A mí me encanta joder. Cartagena. 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 En Cartagena. Pero usted es de acá. Guys, the spice was, I'll give it a 3 or 4. If you're not used to it, you're probably gonna be like, oh, it's a 7 or 8, but good stuff, guys. This is good. Media hora. En media hora empieza el show. Trabajaré. Ah, bueno, vale. Amiga, so, cuénteme ahí qué es esto aquí en la cultura aquí colombiana, tener este. Es un amuleto, es como un amuleto para la suerte. Yo le ponía chances y bonos. Lo utilizaba más que todo para el juego. ¿Y que le tienes que dar ofrendas o cosas así? Sí, yo le pongo a veces cuando me da bien monedas y billetes, sino que cuando me va mal se la quita y me va a volver, me va mal. Porque uno no puede. ¿Y dónde lo mantienes? ¿Siempre lo tienes de aquí? No, lo trae porque estaba pelada. No, ah, para tenía una suerte, entonces. Sí, porque hay días que estoy pelada, entonces dije, no, pues me lo traigo a ver si me da platica. Ah, y hay días que sí, sí. Está bien. ¿Y cuánto es el total? ¿Cuánto te debo, amigo? Entonces serían 4.600. Bueno, el muñeco está funcionando. Me dijiste que 5.000, aquí te doy el doble, pues. Bye. That's the legend right there, guys. We're in Plaza Bolívar. Simón Bolívar was born in Venezuela, but he liberated Venezuela, Colombia, Ecuador, and a bunch of other nations. Before, Colombia, Venezuela, Ecuador were all one nation known as La Gran Colombia. Until a bunch of stuff happened. Then came Simón Bolívar, liberated everybody. And now, there's freedom, and what? Look at the plaza. Señor, ¿usted alimenta las palomas todos los días? A veces. Entonces recojo bien que les traigo. Oh my God. Look at all the pigeons incoming. Yo puedo, les traigo mucha comida. Sí. Sí. ¿Y no se te paran encima? No. Si uno les pone el pan en la mano, si ellas vienen y comen en la sí, mano. Sí, le pongo la mano. Si usted compra un pan y se los pone así. Ah, lo pone así, se van a parar. Ellas vienen y comen ahí. Wow. All right, guys. Plaza Bolívar, and we have pigeons. Pigeons eating rice. They're not pigeons. Look at all those chickens. Buenas, buenas. So, we're being followed by some suspicious characters, keeping our eyes on them. My point of mind is over there. The dude with the jersey. And Jordan Ford. He's not gonna do anything. I already sized him up. I sized him up. Don't worry about it. He winked at him. I was like, I sized him up. What are you doing? What a jerk. Come on. We from Miami. I'm curious about this. Amiga, buenas. ¿Cómo está? Hola, bien. ¿Esto aquí que hacen transferencia a Venezuela cómo? De transferir dinero. ¿Ustedes son venezolanas? Sí, señor. ¿De qué parte? Del oriente. Pero apenas son 4 letras, ¿qué pasa? ¿De dónde? Del oriente. De Anzuategui. Anzuategui, bueno. No sé, se puso muy penosa. ¿Y no tienen arepitas acá? Eso es lo que me queda, amor. Ah, no tienen arepitas, empanaditas, no. Public recruiting. I don't really pay attention to that, but it might be the first time I see that outside of the States, recruitment for the Army. Buenas, hermano. Time to get my shoes cleaned, guys. I like it. Let's see. The shoe cleaning here in Colombia, in Pereira, Colombia. Como 60. 60 años aquí. 60. 60. Pero en el mismo local. No, andando. ¿Y usted es de acá de Pereira o? Yo soy antioqueño. Antioqueño. ¿Cuántos pies crees que? ¿Cuántos zapatos? Ah, no, póngale más de mil. Oh, look at the difference. This one is dirty. This one is clean. No, que este está sucio y este ya. Este ya está limpio brillando. Está bonito su reloj. Lo único que lo vendo. ¿Lo vende? ¿A cuánto? Sí, yo lo vendo, yo no me llamo nada. ¿El de usted también? Sí. No, yo le vendo, vea, mira, lo rabe, vea. First of all, lo vendo.
Son tres relojes en uno. ¿Cómo? Son tres relojes en uno. Son tres en uno, ¿puede ver? Tres en uno. Oh, wow, tres horas distintas. ¿Y cuánto cuesta ese reloj? Le voy a pedir barato, deme 20 mil pesos. 20 mil. Y eso porque estoy cacharreto, porque no se ha hecho un perro hoy. Oh, sí. Esto vale plato. Más o menos, ¿cuántos zapatos has limpiado en tu vida? No, pues, yo comencé de 12 años. Comencé la caja de ilustrar de 12 años. ¿De los 12 años? 12 años y tengo 69. ¿Voy wow, para? Llevas unos 58, más o menos. Sí, yo estoy, y toda la vida. Ahora estoy llevando el rumbo. Yo me casé y tuve tres hijos. Los levanté, los formé hombres y mujeres. ¿Y todo limpiando los zapatos? No, wow. Ellos trabajan en partes buenas. ¿La pusiste a trabajar también? No, pues ellos no trabajan esto, no, que yo me... Pero usted sí, trabajando bien duro toda su vida, aquí claramente. Toda mi vida, y perdí una mano y un pie. ¿Y eso? Uy, qué... Ah, bueno. Claro que yo llevo días blanqueado. Y vivo muy lejos, vivo en el remanso. Ah, se le toca manejar mucho para llegar aquí todos los días. Ay, sí, bastante. Hay muchos buses. A las 5 y media. A las 5 y media se despierta y llega aquí más o menos que faltando 10 o 15 para las 6. ¿Y hasta qué hora trabaja usted? Hasta las 4. Hasta las 4. Have a look at the finished product, guys. Nice and clean. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. ¿Y cuánto es que es? 3,000 pesos. 3,000 pesos. Bueno, pues aquí, ahí tiene 20, hermano. Se queda con los vueltos. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Que el Señor me lo guarde. Que tenga un buen día. Bueno, que el Señor me lo guarde. Usted también, hermano. Alrighty, guys. Shoe cleaning. What a hard worker. Almost what, like about 10 hours a day. And I'm his first customer. It's midday now. It's 12 p.m. maybe 1. Back there is that dude with the Lakers jersey. He's still. You see him back there? You see him? Yeah, he's scared because I sized him up. You winked at him. That's why he's scared. He's like, oh, I don't want these orders winking at me. Yeah, maybe winking at him was like the wrong deal. Yeah. ¿De qué tienes los jugos? No, son juguitos. Tengo de naranja, de mandarina, jugos verdes, de zanahoria. Dame uno de estos así mezclados. Con... ¿Naranja con zanahoria? Sí, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Naranja? Mandarina. ¿Zanahoria? Sí, dame naranja y zanahoria, está bien. Por favor. Tengo de 4,000, 5,000 y 6,000. Dame el de 4,000, por favor. All right. Life is a balance, guys. Everything can be fried empanadas. And the finished product. ¿Cuánto es que es, amiga? 4,000. 4,000, okay. Alright. Ah, that tastes like oranges, carrots, and celery. These shoes seem to be installed in Colombia. Seems like every other girl is wearing them with these huge bases like that. The local fashion. Hermano, ¿cuánto salen aquí los cuatro? Las retro cuatro salen en 165,000 pesos. 165,000 pesos. Have a look, guys. This is the quarter you can expect. Estos apenas salieron, ya tienen la imitación. Sí, claro. Y siempre hay mucha variedad. Sí, muchos colores de todo. Este lado. Más. ¿Y los cuatro son los más populares de acá? Sí, es correcto. Eso es lo que ahora está pegando mucho. Pega más. Alright, so 160 pesos is like about $20, $30 USD, something around there. $30, $35 40. USD. 40? Yeah, 40. 40? Yeah, because it's 4.3, so 4 times 4.3. Alright, good math, bro. I gotcha. Amigo, ¿esto qué es? ¿Arepas con chicharrón que vende? Sí, señor. Amiga, ¿esto qué son? Arepas de queso. Arepas de queso y mantequilla también, wow. Lleva mantequilla, miel y lecherita. Oh, huele muy rico. Ahora vuelvo cuando estén listas. Gracias. There's so many different kind of arepas in Colombia. Those look delicious. When they're ready, I'm coming back for one. I still got room for more.
Interesting, interesting. Buenas, buenas, amigo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el guarapo de caña. Es un producto que es totalmente natural, orgánico, claro, de la caña de azúcar. Me das uno, eso suena muy rico ahora, por favor. Claro, el guarapo de caña, muy sabroso. ¿Y está todo esto? ¿Lo construyó usted a mano o lo compró así? No, eso es artesanal, eso lo fabrican por los fabricantes que ya lo saben. Ah, ok. Está muy original. I like it, vamos a tocar. Oye, lo tienes ahí. Listo, pues. Let's try it out. So, caña. Bueno, pues limón, caña, sí, caña, limón, azúcar y limón. No, le quedó muy bueno, le quedó muy bueno. Ah, es que muy rico y saludable. No hace muchas proteínas. Y fresquito. Delicious, 4,000 pesos, that is a dollar USD for some delicious sugar cane juice. Like I said, guys, it's been raining over here, and well, the rains are coming in now, so everybody's packing up everything up, and as quickly as flooded, as you see this with stuff all over the place, it's about to disappear. Oh my god. Fernando's walking with a limp again. My bag is messed up. I got three injections in my butt in the last like week and a half. Alrighty, we're gonna walk back home now, guys. Nice little breakfast, nice little tour here of the city center in Pereira, Colombia. Yeah. Raindrops falling on my head. And I don't, I'm not made of sugar, but I don't feel like that white guy. He is made of sugar. Don't believe him, he's made of sugar. I can be pretty sweet. Why not? Anyway, that's it, guys. Gonna wrap this video up. That's it for all. Let me show you one more thing. They have random casinos all over the place. Crazy. Feels like everybody's out here right now. It's raining, but nobody cares. They fix watches there, everything.